Sí, muy en serio. Es que yo no soy capaz de decirle a don Roberto que... Delfina, por favor, dile exactamente lo que te dije. Que me fui. Porque ya no lo soporto más. Yo creo que perdí la cabeza con la Teresa. La traté pésimo. No, hiciste bien, es que ella no tiene por qué meterse. Es que me estoy arrepintiendo un poco. Porque ella puede abrir la boca. Sí, ella quedó harto picada. ¿Qué te dijo algo de mí? Me iba a empezar a hablar de ti, pero yo la corté. Es que me tiene un poco cansado. Hoy día fue a su casa a hacer una invitación al cine y me llevé una tremenda desilusión. ¿Tú crees que le puede decir algo a Amadeo o no? No, creo que no. Si llega a abrir la boca va a ser terrible para Nice. ¿Y para ti no? ¿Qué puedo perder yo? ¿A Lía? Si nunca le he ganado, más la podría perder. ¿Y qué es de ella? No sé, no la he visto. ¿No aparece hoy día? No. ¿Y qué hace los sábados ella? ¿Cómo voy a saberlo? Oye, pero qué estupenda esa mujer que conseguiste, compadre, ¿eh? Y no has sabido nada de ella. No, es que no la puedo buscar, que la mamá me tiene bronca. Entonces tengo que esperar que ella me busque. Llámala a su casa. Estás loco. Pero ¿cómo si nadie te va a conocer la voz? De veras, ¿eh? ¿Oye, se puede enojar? No, yo creo que no. Bueno, entonces llámala. ¿Tú crees que vale la pena, no? Bueno, ¿y qué puedes perder? No, tiene razón, la voy a llamar. Así me gusta, compadre. Yo no sé para ustedes, oye, pero para mí, ese es un estado, oye, uno de los más difíciles de sobrellevar para una mujer. Dime tú que has tenido hijos. Uno necesita más que nunca el apoyo, el cariño, la protección del marido. No, pobre, pobre. Pobre, y además te da pena. Es como para tenerle pena. Esa niña no sabe en lo que se metió. La pobre escuchó cada barbaridad. Ay, madre. ¿Qué escuchó? Cuéntame, ¿qué escuchó? ¿Qué escuchó? Es que no, yo no quiero tocar ese tema. ¿Verdad? Ay, mira, pues. Lo que pasa es que escuchó a Roberto decirle algunas cosas a Estela. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Lo que pasa es que él estaba atacadísimo el día. Mira, te vio en la casa a la hora del almuerzo y eso fue suficiente. Yo creo que tiene a Lía así, pero realmente atormentándolo, ¿eh? Qué bueno, entonces voy a ir más seguido. Ah, Marilú, no seas niña chica. Gracias. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo?
Un montón de cosas espantosas. Dijo que le era muy difícil seguir con esto. Esto es el matrimonio, ¿te das cuenta? ¿Qué otra cosa? Dijo que no podía olvidar al día. Y lo dijo así claramente. No, no te creo. ¿Y esto lo Yonice? Bueno, escuchó todo. Yo creo que hoy día, oye, quedó realmente perturbada esa niña. Sí, además se sintió muy mal en la tarde. ¿Y por qué? Fue culpa tuya, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué? Culpa mía. Fue culpa tuya, porque se te ocurrió fumar un puro ahí en la cara de ella. Entonces le tuvo náusea inmediatamente. Ah, entonces esa niña está realmente embarazada. Sí, señor, sí. Está embarazada y el lunes la llevo al médico. Ay, qué buena ella, cómo se preocupa de su cuñadita. Lo menos que puedo hacer es llevarla al obstetra, ¿sí o no? Mira, yo no sé cómo Nice aguanta las cosas que le dice Roberto. Pero, ¿Roberto sabía que Nice lo estaba escuchando? Bueno, hoy día no. Él no la vio. Pero si lo hubiera visto, lo habría dicho igual. Él no tiene la más mínima consideración con ella. Oye, no es para tanto tampoco, pero hay que ser justo. Él está pasando por una etapa difícil, ¿ah? Roberto cometió un grave error, ¿eh? Y ahora está tomando conciencia de ello. Eso es cierto. ¿Tú sabes que el otro día yo tuve una conversación con ella? ¿Aló? Sí, me imagino que tú... No, ella no está. ¿Quién la llama? En la oficina de la madre. Bueno, se fue a donde una amiga. Yo sostengo que lo más difícil... Elisa se llama su amiga. ¿Quién la llama? ¿Aló? ¿Aquí? ¡Ay! ¡Qué grosero! ¿Qué pasó? ¿Tipo tan grosero? ¿Me deja hablando sola? Oye, no hay nada que me dé más ira en el mundo que me dejen hablando sola. ¿Qué pasó? ¿Quién era? No tengo idea quién era. Preguntaban por Lía. Y me dejó hablando sola y dije que no estaba, y insistió. No puede haber sido José Antonio, ¿no? Porque no haría jamás una cosa así. ¿Quién sería? ¿Ah? Oh, Dios, apuesto que a este mocoso se le olvidó la llave otra vez. Tan volado, toda la vida. Nice. ¿Y tú por aquí a esta hora, hija? Por Dios, ¿qué fue lo que pasó? Me siento mal, mamá. ¿Quieres un té? Ya, yo creo que me iría bien. Eso, siéntate, siéntate, yo te sirvo al tiro. Mira, está recién hecho, así que está calentito. Ay, hijita, por Dios, usted no debería andar sola por aquí a esta hora, es muy peligroso. No, si me viene en taxi. Pero todavía sola en un taxi, no, pues. Bueno, ¿y? Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Nada. Me vine a dormir acá. ¿Qué? Mi matrimonio no va para más, mamá. Ya no aguanto. ¿La llamaste? Sí, pero no estaba. ¿Ves? Hoy día es sábado. Se fue a divertir. No solo los hombres se divierten el día sábado. No, hombre, estaba en la casa de una amiga. ¿Y vas ahí? ¿Tú qué crees? Yo iría. Es que no puedo llegar y golpear en esa casa porque resulta que esa amiga es mi jefa. Y ya me ha dicho más de una vez que deje a Lía en paz. Bueno, pero si sabes dónde es, ¿por qué no vas a echar una mirada? Eso es lo que estoy pensando. ¿Quién te atendió el teléfono? No sé, creo que era la mamá. Pero tú no dijiste quién eras, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, entonces anda. Tienes razón, eso voy a hacer. Sí, yo también creo. Chao, compadre. Buena suerte, compadre. Es inútil, mamá, él no lo olvida. Yo ya no puedo seguir viviendo en esa casa. O sea que lo vas a dejar antes de lo que yo esperaba. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Él no olvida a Lía. Me lo repite en la cara todos los santos días, mamá. Nice, tú sabías que eso iba a ser así. Sí, sí, yo sabía. Pero es que ya no aguanto. Yo no sé si es por mi estado, no sé, ya no aguanto, mamá. Tengo náusea, me siento mal. Ya. Cálmese, cálmese, mi amor, cálmese, ya. Mire, sin apuro. Esto lo vamos a hablar con toda calma. ¿Qué le parece, ya? Es inútil. Él no me quiere. Eso ya se sabía. Pero no por eso tú puedes abandonar a tu marido. No. No, hija, no, no. No, tú no puedes correr a la primera dificultad acá a la casa para huir de las dificultades. ¿Pero qué es eso, hija? Usted no sabe por todo lo que ha pasado, mamá. Bueno,
Parece que tú no eres la única. Por lo que tú me has contado, él también está afrontando dificultades, ¿no? No, yo ya no aguanto, no aguanto. ¿Y se terminó el amor por él? No, por supuesto que no. Yo lo quiero mucho, pero es que él no puede olvidar a Lía. Yo no significo nada para él. ¿Qué saco con que ando a su lado ahí insistiendo? Hija, hija, tienes que esperar. Espérate. Tienes que darle tiempo para olvidar a la otra mujer. Cuando nazca el hijo, vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Esa es otra cosa que me hace temblar por dentro. Él está matando a esta criatura antes de que nazca. Oh, Dios, déjate de decirle cera, Nice, hija, no. Él está inseguro, eso es todo. Pero cuando nazca el niño, las cosas van a ser distintas, vas a ver. Yo no voy a volver. Me voy a quedar aquí. Piénsalo bien, Nice. Ya lo he pensado. Hora tras hora. Día tras día. Mañana te vas a arrepentir. No. No me voy a arrepentir. Lo tengo absolutamente decidido. ¿Qué estás haciendo aquí? Me voy a quedar acá, papá. ¿Qué? Ella tuvo una discusión con el marido y huyó para acá. No es así, mamá. Pero, Nice, tú te has vuelto loca. Te voy a llevar a la casa. No, papá, por favor. Papá, yo no estoy jugando. Roberto no me quiere. Él no puede olvidar a Lía. Y yo me estoy sintiendo mal. Yo estoy enferma, estoy cansada, papá. Yo ya no aguanto. Ya. Yo aguanto. Cálmese, cálmese, hijita, ya pues. Ya te vas a quedar aquí esta noche, Sisi. Yo creo que ella no debería abandonar su casa. Alcira, ¿no la ves que está muy nerviosa? Dios, eso es natural, eso es lógico, eso le pasa a todas las mujeres que están embarazadas, Agustín. Papá, yo no me quiero ir de aquí, quiero estar con usted. Anda a prepararle su cama. Está bien. Chaya. ¿Estás segura que te puedes ir sola? Sí, estoy segura que me puedo ir sola a mi casa. Conozco muy bien el camino a mi casa. De acuerdo, pero maneja con cuidado. Sí, voy a manejar con cuidado, despacito, porque ya he tenido muchos problemas por andar fuerte. Está bien, cuídate. Dale saludo a tu mamá. Ya. Que estés bien. Chao. Chao. Delfina. Don Roberto. ¿Dónde está Nice? Ella se fue a su casa, señor. ¿Estás segura?
¿Te dijo por qué? ¿Te dijo por qué? Sí, ella me dijo que le dijera a usted que ya no soportaba más. ¿Salió hace mucho rato? Sí, creo que sí, sí. ¿Tú te quedas cuidando al niño, ¿eh? Sí, señora. La, 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 la. No sabía que tenía un guardaespaldas yo. ¿Y por qué no lo dejamos mejor en Ángel de la Guarda? Ángel de la Guarda. ¿Mm? Ya, pues hacemos un Ángel de la Guarda. ¿Por qué no? Entonces, Ángel de mi Guarda, ¿por qué tú no haces unos pases mágicos así, abracadabra y abre mi auto? ¿Tienes algún problema? No, ninguno. ¿Estuviste celebrando algo? No, no estuve celebrando algo, no estuve celebrando nada. Lo que pasa es que tomé un poco de whisky y como no estaba acostumbrada, entonces pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué se supone que quieres que haga con eso? Adivina. Que abre el auto. Exactamente. ¿Cómo supiste dónde estaba? Ah, es que yo soy un ángel de la guarda muy eficiente. Ya, pues dime. Es un secreto, ¿eh? No le tienes que decir a tu mamá. ¿Ella te lo dijo? Estás loca. Ella a mí no me lo diría. Ella pensó que yo era uno de tus amigos. Entonces me dijo que estabas acá, yo vine y decidí esperarte. ¡Tatán! ¿Y cómo supiste que yo quería verte? No sabía, pero me arriesgué y te esperé. Dime una cosa, ¿es muy tarde o no? No. Entonces, podríamos ir a celebrar. ¿Qué? No sé, cualquier cosa. Hay tantas cosas que celebrar, qué sé yo. Podríamos celebrar, por ejemplo, la venida del hijo de Roberto. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? Roberto va a ser padre, eso podríamos celebrar, ¿o no? ¿Y tú cómo lo supiste? Ah, bueno, yo lo supe porque yo tengo una investigadora privada que es muy eficiente. Marilú, mi madre. Ella lo descubre todo. ¿Y estuviste bebiendo por culpa de eso? No. No, no estuve tomando por culpa de eso. Ya te dije, lo que pasa es que tomé dos whisky y no tenía más que hacer. ¿Y qué tal si celebramos un cambio con nuestra relación? ¿Qué cambio? El mío. ¿Y cómo te vas a poner? Para empezar, me voy a poner furioso si tú mencionas solamente una vez más el nombre de ese tipo. Te voy a decir, córtala con eso. Déjate de hablar de ese tipo cada rato. ¿No ves que me duele? ¿En serio? Tú sabes que es así, ¿no? Bueno, está bien, acepto el cambio. Desde ahora tú vas a ser un pololo mío muy celoso. Perfecto. Pues tú manda, pues, ¿dónde vamos? ¿Quieres ir a alguna parte? Sí, quiero aprovechar de estar con mi ángel de la guarda. Bueno, está bien, sube. Pero una sola cosa más, ¿eh? Si tú te pones a hablar cosas tristes o desagradables, yo paro el auto, me bajo y me voy, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Y a dónde quieres ir? A mí me gustaría ir a un lugar donde haya mesitas en la calle. ¿Dónde hay aquí? En la mesita en la calle, en la vereda. ¿Delfina está aquí? ¿Delfina? ¿Delfina, qué estás haciendo aquí? Ay, señora. Perdón. ¿Eres Inice? Ella se fue a su casa, señora. ¿Sí? Sí, me pidió que me quedara aquí con el niño hasta que usted llegara. ¿Pero cómo? ¿Y en la casa no hay nadie? ¿No está Roberto? ¿No está Ricardo? Don Roberto pasó hace poco por aquí y preguntó por la señora Inice. Entonces yo le tuve que contar todo y él fue para allá también. ¿Roberto fue a la casa de Inice? Sí, señora, fue a buscarla. Bueno, es obvio que no pudo soportar la situación. Pero
¿A qué hora llegó aquí Roberto? Tarde, señora. Yo ya me estaba quedando dormida. Bueno, eso no significa nada, porque tú duermes todo el día, duro y tupido. ¿Quiere que me quede aquí con el niño, señora? No, no, no. Tú baja nomás, deja la puerta abierta, porque yo así estoy atenta a lo que le pueda pasar a Ignacio. Sí, señora. Buenas noches. ¿Tú crees que será definitivo? Bueno, eso es lo que parece. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te vienes a acostar? No, no tengo sueño. ¿Y por qué estás tan nerviosa? Porque se ha demorado demasiado, Teo. Ay, Marilú, Lía ya no es una niña chica. Además, no está tarde. Sí, lo sé, pero me pongo nerviosa. ¿Qué quieres que haga? Me pongo nerviosa. ¿Por qué no llamas a Elisa? No, porque Elisa va a decir que si la llamo para allá es porque siempre la estoy controlando. Ah, yo voy a llamar. ¿No? Ya, pero por favor, dale cualquier disculpa, sí, no, Teo, ¿ya? No, no, no te preocupes. Ya. Aló, Elisa. Habla Teo. ¿Cómo estás? ¿Lía está por ahí? Ah, ¿hace mucho que salió? ¿Cómo? ¿Que estaba alegre, dices? ¿Por qué? No, no, no te preocupes. Seguramente ya va a llegar por aquí. ¿No? Bien. Disculpa que te haya molestado, ¿eh? Ya, buenas noches. ¿Qué pasó? Por favor, dime, ¿qué pasó? Lía hace como una hora que salió de allá. ¿Una hora sola? Sí, sola, pero Elisa dice que estaba un poco eufórica. ¿Cómo? No sé, si somos dos traguitos y tú sabes cómo es ella para el trago, le cae mal. Ay, Dios mío. Ah, bueno, pero calma, Marilú, fue un par de sorbitos nada más. ¿Cómo un par de sorbitos? ¿Crees que me calme? Tú sabes perfectamente que ella maneja mal. Y andando a estas horas de la noche, ¿cómo se te ocurre? Hace una hora que salió, sí. Ya debía haber llegado. Hace rato que debía haber llegado. No te preocupes, a lo mejor fue a visitar a otra amiga. No, tú sabes perfectamente que ella no va a casa de nadie. Bueno, basta, cálmate. Y nosotros nos estamos aquí a esperarla. Me gusta. Teo, no me gusta que ella ande a estas horas de la noche sola en auto. Es peligroso, Teo, es peligroso. Calma, Marilú, calma. La vamos a esperar. ¿Podría haberte ido a dejar a tu casa yo? No, señorita, después se tendría que haber vuelto sola. ¿Por qué? Si yo ya me conozco el camino de memoria. ¿Y eso no es por eso? Es que ya es muy tarde. ¿Mucho? ¿Tú qué crees? Sí, en realidad mi mamá debe estar bien preocupada. ¿Ah, sí? Mi mamá todavía cree que yo tengo 15 años. ¿Qué pasa? Me estaba acordando de esa noche. Lía, ¿me lo prometiste? Sí, ya sé que te prometí que no iba a hablar de eso. Es que estábamos exactamente aquí. Y él estaba de ese lado, ¿te acuerdas? ¿Cómo me voy a acordar? Yo no lo vi. Ah, sí, es cierto, no lo viste. Yo lo vi cuando iba entrando al edificio. Él dijo que tú me habías besado y que me habías abrazado. ¿Qué fue lo que hiciste esa noche, Luis? Yo te besé en la cara. ¿Cómo? Bueno, así. No, no fue así. No. Tú pusiste tu brazo en mi respaldo. Y el beso no fue tan rápido. No. Bueno, no me voy a estar acordando de los detalles, yo, ¿no? Yo sí, yo me acuerdo. Ahora veo la escena perfectamente como fue. Claro, por eso al de haber tenido esa impresión por tu brazo. Lía, basta. Bueno, disculpa. Que me da una sensación muy rara acordarme de todo eso. Era una noche tranquila como esta. Ahora nadie nos está mirando. ¿Se te pasó la euforia? No.
Sí, sí, se me pasó. ¿Sabe? Es la primera vez que me miras con cariño. Luis. No, no, por favor, es que yo... Sí, ya sé. No me puedes besar porque todavía no olvidas a ese hombre, ¿verdad? Quiero besarte. Ya, mijita, tómese esto que se va a sentir mejor, ¿eh? ¿Le arreglaste la cama? Sí, sí, ya está lista. Tengo frío. Claro, es que donde está nerviosa. Tómese, tómese eso y se va a sentir mejor. ¿Quién puede ser? No sé, anda a abrir y verás quién es. Sí, sí, adelante, pase. Adelante, por favor. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, don Robert. ¿Qué pasa? Me sentí sola. Me vine a quedar acá. ¿Usted si quiere servir un tecito, un cafecito o algo? No, muchas gracias. Quisiera hablar a solas con Nice, si fuera posible. Claro, está en su casa, sí. Como... Mijita, la tetera está caliente por si quiere servirse algo, ¿ah? Gracias. Claro. ¿Agustín? Sí. ¿Pasa... ¿Pasa algo? ¿Algún problema, don Roberto? No, 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 en absoluto. No, quiero conversar con su hija, nada más. Papá. Papá, no se preocupe, suba. Yo voy a conversar con él. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? Ya te dije. ¿Tú me quieres dejar? Tú me dijiste que ibas a soportar todo lo que iba a venir. Yo contaba con eso. ¿Tú crees que mis nervios pueden soportarlo todo, Roberto? Mira, lo que escuchaste hoy no es nada nuevo. Tú sabes lo que me está pasando. Sí. Sí sé. Pero yo creo que ya no puedo seguir soportando esa desesperación que tienes por Lía. Lo que dije hoy fue el producto de una irritación que tuve. Que cada vez se hace más frecuente, ¿no? Tú querías casarte con cualquier mujer, Roberto. La que estaba más a mano era yo, ¿no? De acuerdo, yo acepté. Me equivoqué. Es que no puedo quedarme impasible. Me equivoqué, sí. Yo creía que tenía más fuerza, pero... Pero en realidad no la tengo. ¿Quieres separarte? ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Ayudarme. ¿Ayudarte? ¿Y yo? ¿Y quién me ayuda a mí? Yo siempre trato de ayudarte todo lo que puedo. Tu amor por Lía es mucho más fuerte que tu fuerza de voluntad. Dice... Hemos pasado momentos peores. Y tú has sabido ayudarme.
Has tenido paciencia conmigo. Parece que en estos días tú has estado un poco nerviosa. En fin, yo me estaba desahogando con Estela, no contigo. ¿Y cuál es la diferencia? A ti nunca te diría esas cosas. Es exactamente lo mismo. No. Lo que importa es lo que tú sientes, Roberto. ¿Qué importa que se lo digas a Estela o me lo digas a mí? Bueno, a ti yo siempre te digo todo lo que siento, ¿no? Sí. Sí, por supuesto que sí. Esto no es fácil. Tú sabías que no iba a ser fácil. Igual tú quisiste casarte conmigo. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya no me quieres? Lo más terrible de todo es que te sigo queriendo. Esto va a pasar. Va a pasar, te juro que va a pasar. Esto es una enfermedad. Y me voy curando de a poco. Tú dijiste que no ibas a poder. Pero tengo que poder. Y tú me tienes que ayudar. Yo ya no sé qué hacer, Roberto. No sé qué hacer. Tú me dijiste que me amabas, que ibas a poder soportarlo todo. Ahora, el primer arranque de desesperación tuya y me dejas solo. Yo no quiero quedarme solo, me quiero quedar contigo. Tú no entiendes que te necesito. Eres mi mujer, no me puedes abandonar. Muy preocupada porque me demoré un poquitito. Ah, ¿tú crees que no voy a estar preocupada, no es cierto? Estás todas las noches afuera andando en auto. ¿Tú crees que voy a quedar muy tranquila que te vas a casa? ¿Qué ya, crees mamá, que yo ya, soy, ya, hijita? Ya, ¿qué llegué, clase mamá, de madre crees? Estoy preocupada, favor, claro que estoy preocupada. ¿Dónde estuviste hasta esta hora? Paseando. Elisa dijo que estabas allá y que te habías tomado unos traguitos. ¡Oh, no! Sorbitos, mamá. Hay mucha diferencia entre un sorbo y un trago. Parece que no hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia, mamá. Mucha diferencia. ¿Sabes, mamá? Era una sensación rica, pero ya se me está pasando. ¿Con quién estuviste? Ya, yo te digo siempre cuando tú no te enojes, ¿ya? Otra vez. Ay, mamá, pero si no he dicho nada. No es necesario que digas nada, mijita. Mira, mamá, escúchame una cosa. Ay, señor. Si cada vez que pase una cosa así, mamá, tú te vas a enojar conmigo, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Voy a empezar a mentir. Es mucho más fácil. Así tú no te enojas conmigo ni yo me enojo contigo. ¿Te parece mejor eso? Ay, señor. ¿Qué pasó, Lía? Nada, pues mamá, él me estaba esperando en la puerta del edificio de Elisa. No me digas. Ah, entonces fue ese el maleducado que llamó para acá. Pero qué maleducado el tipo. Tú sabes que me dejó hablando y me cortó el teléfono. ¿Te das cuenta? Pero mamá, él supo dónde yo estaba porque tú le dijiste el nombre de Elisa. Pues claro. ¿Y después? ¿Después qué? Sabes perfectamente lo que estoy preguntando. ¿Dónde fueron? A una sanduchería a conversar. ¿Satisfecha? Ay, Dios mío, señor. Él me besó. ¿Qué dijiste? Él me besó. Te cuento una cosa, mamá. Me gustó mucho.
qué viniste? Vine a buscarte. ¿Por qué? Si yo te iba a sacar un peso de encima. ¿Y si tú no entiendes que yo no quiero librarme de ti? No. No lo entiendo porque tú no me quieres. Ay, Nise. No vamos a hablar de eso otra vez. Yo te necesito. ¿Eso no basta? Roberto. Nise, yo necesito un poco de tiempo para estar bien. Cuando eso suceda, yo quiero estar a tu lado. ¿Puedo hablarte una vez más de ese tema que a ti te molesta tanto? ¿Por última vez? Sí, última. Roberto, ¿por qué no tenemos un hijo? Nos haría tan bien. No. No. Ya te dije que no. Ahora no. Necesito estar seguro para eso. Está bien. Vamos a la casa. Yo te iba a dejar libre. ¿Estás seguro que no te vas a arrepentir? Sí, estoy seguro. Vamos. Que los ellos van a entender. Bueno, voy a buscar la cartera. Ven, dice. ¿Vamos? ¿Mi maletín? No sé quién lo tengo. ¿Todo lo que trajiste? Sí. Llévame la luz. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Y nada? ¿Viste a Nise con su marido? Sí. ¿Y no hablaste con ellos? No, es que cuando llegué ya se estaban subiendo al auto y no quise molestar. Pero por eso estabas aquí mismo en el portón, niño. Sí, pero... Bueno, entremos que hace mucho frío. Oye, ¿tú dónde estabas? Fue a dar una vuelta. Sí, pero es tan tarde, pues. Sí, es que... me quedé conversando. Estás blanco. ¿Yo? ¿No? ¿Qué te pasa, Luis? A mí nada. Estás muy pálido. No. Mamá, déjame tranquilo, ¿ya? ¿Hablaste con Paula? Sí. Está más tranquila y de acuerdo en viajar a La Serena, a la casa de tu hermano. Ay, tú la convenciste, ¿no? Es lo mejor. Esa niña no puede seguir viviendo acá bajo esa presión que la tiene sometida Ricardo. Es demasiado. Está muy nerviosa. Ay, mañana temprano, Odette, tú vas a llamar a tu hermana avisando que Paula viaja después del mediodía, que vayan al aeropuerto a esperarla. Ya. Yeah. Creo que este viaje fuera de Santiago le va a hacer muy bien. Claro, por supuesto que le va a hacer bien. Nadie puede vivir así, bajo esta presión. Todo el mundo está alterado. ¿Y Ricardo? Él se va a tener que quedar bien tranquilo. Sabe que el documento lo tiene Paula, así que no se va a... Pero no conviene decirle dónde fue porque a lo mejor la va a seguir. Por supuesto, nosotros no decimos absolutamente nada. Nos quedamos aquí esperando que todo se calme. Perfecto. Oye, pero ¿ella no dijo nada de despedirse de Ricardo o algo? No, está bastante molesta con Ricardo. Parece que lo buscó durante todo el día y no lo encontró. Sí,
Lo que pasa es que ella todavía desconfía mucho de Elisa. Eso. Ya. Y ahora vamos a dormir. Mañana temprano tú le preparas sus cosas. Yo quiero que Paula salga con el avión de las 12. Ricardo no se levanta hasta esa hora, así que cuando él llegue, ella ya está en el avión. Ya. Raúl, pero ¿qué pasa con Fernando? No te preocupes de Fernando. A mí no me preocupa. Él está fuera de esta jugada. Ya, vamos. Ya voy. Odette. ¿Ah? Yo dije, vamos. Sí, ya voy, ya voy. Ahora. Oh, está bien, está bien. Oh, ¡qué hombre! Buenos días. Oh, hola, Carmen. Tanto tiempo de compras. Sí, tú sabes que siempre en la casa falta algo. Bueno, siéntate, pues ya, siéntate. Tanto tiempo que no venía. Y cuéntame, ¿cómo están las cosas? Muy bien. ¿Teresa estuvo aquí ayer, ¿eh? Parece que peleó con Luis. Sí, ella me lo contó. Sí, pero yo ya no le hago caso a esos dos porque se llevan como perro y gato, pero como en el fondo se adoran. Sí, es la verdad. Ay, niña, ayer fue un día, no te contaré, pero hasta la madrugada estuvimos con función. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, primero, Nise llega en la noche aquí, bueno, peleitas conyugales. Y detrásito de ella llega el marido. ¿Don Roberto? Sí, aquí estuvieron hablando como media hora y después al final se fueron los dos para la casa. ¿Y cómo le va a ella en su matrimonio? Bueno, más o menos, así. Oye, Carmen, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada o no quieres conversar hoy día? No, no es eso. Es que me anda dando vuelta algo aquí en la cabeza. Y lo mejor será que te cuente todas las cosas. ¿Sí? Cuéntame, ¿qué cosa? Es que Teresa me contó algo ayer. ¿Qué? Bueno, tú naturalmente sabes que don Roberto rompió su matrimonio la víspera porque vio a su novia con un hombre en un auto. Eso lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, lo sé. Pero, bueno, ¿tú sabes quién era el muchacho que estaba con ella en el auto? No. ¿Quién era? Era tu hijo, Alcira. Luis.